cross. Didn't even get to cross. Cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy vamos a aprender 5 poderosísimos tiros fake o 5 fintas que te ayudarán a deshacerte de ese molesto defensor en el campo de juego. Y déjame decirte que esta clase de movimientos son de los más efectivos. Y no por nada los mejores jugadores hacen esta clase de movimientos, como Ronaldinho, Messi, CR7, Neymar, entre otros. Así que amigo, prepárate para dejar tu poderosísimo like y mejorar tu nivel de juego con estos increíbles 5 movimientos. Y bueno cracks, empecemos. Para este primer movimiento, cracks, lo pueden realizar en cualquier parte de la cancha, no hay problema. Pero si eres primerizo con esta clase de movimientos, no eres tan experto, te recomiendo que lo hagas en el centro del campo, ya que este movimiento lo vamos a aplicar justamente en esas situaciones cuando tengamos la presión del rival por detrás de nosotros, que nos esté persiguiendo el defensor, que nos esté persiguiendo uno del otro equipo. Entonces lo que vamos a hacer es frenar repentina y bruscamente el balón, como si le fuéramos a decir al rival: ok, vamos a enfrentarnos un versus uno contra uno entre tú y yo, papá. Frenamos el balón y vamos a hacer esta pequeña finta, este disparo fake hacia nuestro lado no dominante, provocando que el rival se vaya con este movimiento hacia ese lado y dejando descubierto el lado contrario, que en este caso sería nuestro lado dominante, en donde por obvias razones ahora podemos salir a máxima sin ninguna dificultad. Y tal vez se preguntarán: oye Capi, ¿por qué me dijiste que en el centro de la cancha era mejor? Por si se te llega a complicar un poco la situación, estando en esta posición de la cancha, tienes la posibilidad de que el primer movimiento no funciona y el rival de plano no se mueve demasiado. Lo que podemos hacer en esta situación es dar un pase hacia ese lado, no salir conduciendo, sino dar un pase a uno de nuestros compañeros, ya que en el centro vamos a tener diferentes opciones, y es por eso que es recomendable, si eres primerizo, realizarla en esta parte de la cancha. Así que en resumen, cracks, con este movimiento nadie te quitará el balón. Para este segundo movimiento, cracks, se puede realizar en cualquier parte de la cancha, pero te recomiendo que lo realices más cerca del área, cerca de la portería del contrario, ya que este tiro fake es prácticamente un corte demasiado brusco a la hora de simular un disparo o un centro demasiado fuerte. Esta clase de movimientos lo vamos a hacer justamente con nuestra pierna dominante y dar ese pequeño toque con parte interna, lo más preciso posible. Y te decía que era recomendable hacerla cerca de la portería, ya que aquí es cuando vamos a tener al defensor, tal vez el último defensor o de los últimos, ya que a cualquier movimiento él va a estar súper atento a que no hagas un disparo a portería o la quieras pasar. Por lo tanto, va a querer cubrirte cualquier especie de tiro. Y al hacer esta clase de movimientos va a ser demasiado sencillo burlarnos a ese defensor. Te recomiendo que a la hora de hacer esta clase de tiro fake lo hagas un poco en diagonal, no tanto de forma lateral, para que te quede un poco adelantada y puedas salir conduciendo el balón sin ninguna dificultad. Este tercer movimiento, cracks, es muy similar al anterior, ya que de igual forma se puede realizar en cualquier parte de la cancha, pero se recomienda un poco más hacerlo cerca de la portería. Más bien lo que vamos a hacer aquí es cambiar de perfil a la hora de hacer el disparo. En lugar de perfilarnos y disparar tal vez con nuestra pierna dominante, vamos a hacer ese tiro fake
cambiamos de perfil con el movimiento que les había comentado anteriormente y nos va a quedar hacia el otro lado para dar un pequeño disparo hacia la portería o dar un increíble pase. Es por eso que no puede hacerse como el anterior, ya que en el anterior dábamos un corte brusco en donde nos quedaba tal vez un poco adelantado para salir conduciendo. En este caso no puede ser tan brusco, sino más bien acomodarte hacia tu otro perfil. Te recomiendo que si tal vez no eres tan bueno dándole con tu pierna no dominante, esta clase de movimientos la hagas al revés. A la hora de hacer el tiro fake, hazlo con tu pierna no dominante para que a la hora de que cambies de perfil te quede súper perfecta en tu pierna dominante. Así que creo que este movimiento lo puedes aplicar tanto para hacer tiros a la portería como para dar unos buenos y excelentes centros. Movimiento, cracks. Seguro esta sí la conocen, niéguenmelo, cracks, díganme sí o no. Estoy 100% seguro que deben de conocer este movimiento, la típica y famosa fake rabona. Esta clase de movimientos es súper recomendada que se realice a los laterales por las bandas, como si fueras a realizar una especie de centro de rabona. Y como lo dice su propio nombre, es un total fake. Vamos a realizar esta fake rabona a los laterales, como si fuéramos a simular a dar un poderosísimo centro con mucha elegancia, pero en realidad vamos a hacer un poderosísimo corte. Cambiando bruscamente de dirección al balón, amigos, pero créanme que la que más va a resentir este cambio brusco va a ser la espalda del defensor, ya que al hacer este movimiento nos va a dejar totalmente despejado su lado no dominante, permitiéndonos hacer un poderosísimo centro. Así que sin duda este es un increíble recurso para aquellos que tal vez no son tan buenos dando centros con su pierna no dominante. De esta forma se pueden acomodar a la perfección, además de eliminar a su defensor y dar un pequeño centro sin ninguna dificultad con su pierna dominante. Quinto y último tiro fake. Este movimiento se recomienda realizar en cualquier parte de la cancha, pero también lo pueden usar específicamente ya cuando vayan directamente contra el portero, ya cuando sean el último jugador, ya nada más cuando queden un uno contra uno, tú solito contra el portero puedes aplicar este movimiento. Eso siempre y cuando quieras definir de lujo, pero también se la puedes realizar al rival en cualquier parte del juego. Este movimiento es súper recomendable que lo hagas cuando vas conduciendo el balón y tienes al rival de frente. Puedes realizar este movimiento como una especie de bicicleta hacia adentro con tu pierna dominante, simulando que vas a hacer un disparo o un pase demasiado brusco. Entonces cuando tú hagas el movimiento, el rival, por obvias razones, tal vez puede como que se espante un poco, como que tenga precaución, dude un instante, y ese instante que nos va a dar es cuando nosotros vamos a sorprenderlo realizando un movimiento tal vez como un sprint, saliendo a máxima velocidad, dejando atrás al rival sin ninguna oportunidad de que nos alcance. Ahora, que si tu intención es aplicársela al portero, de igual forma, cuando hagamos el movimiento de bicicleta hacia adentro simulando el disparo, el portero por lo regular lo que hace es que se tira en esa dirección o como que se doblega un poco, y ahí es cuando podemos hacer un tiro hacia otra dirección de la portería. Por cierto, cracks, este último de hecho lo expliqué en un video anterior, aquí se los dejo en una tarjetita para que lo puedan ir a ver de forma precisa, porque justamente este movimiento lo hizo ni más ni menos que el mismísimo Alexis Sánchez, muy a su estilo, como todo un crack. Bueno, cracks,
hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden practicar estos increíbles tiros fake para que puedan humillar y derrotar a cualquier defensor. Por cierto, déjenme acá abajo en los comentarios el nombre de su jugador favorito. ¿Quién es ese crack que a ustedes los inspira día a día a jugar fútbol? Obviamente también recuerden estar suscritos, activando la campanita para que no se pierdan ningún futuro video, ya que estamos subiendo 2 videos a la semana que ustedes no se pueden perder. Yo soy Capi, espero les haya gustado el video, cracks, y nos vemos la próxima.